levante su mano. Mi alma adora al Señor. Algo que decía la guerrera que cantó el coro de recolectar las ofrendas, es que cuando nosotros salimos a la calle tenemos que estar en posición de guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted sale a la calle, usted se fija a la gente cómo se está perdiendo. Mi alma verá al Señor. Y la iglesia es la esperanza de esta tierra. Mi alma verá al Cordero. Por eso yo le pido a la gente, a cada quien que esté en este lugar, alabado sea el nombre del Señor, que levante su mano y se ponga en pie de guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que no puede estar tranquila, hay gente que siente la guerra, aunque Dios se está moviendo aquí. Mi alma adora al Señor. Mientras yo estaba sentada ahí, yo sentía la pesadez. Mi alma adora al Cordero, porque hay algo que Dios quiere moverse en este lugar, pero hay algo que no está permitiendo que la gloria de Dios descienda aquí. Mi alma adora al Señor. ¿Qué es lo que está permitiendo, lo que no está permitiendo que Dios se mueva aquí? Este pueblo tiene que abrir su boca y meterse en pie de guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted supiera la autoridad que tú tuviera en tu boca, usted se diera cuenta, mi alma adora al Señor, que el enemigo no pudiera moverse aquí. Alabado sea el nombre del Cordero, porque hay gente que tiene autoridad en su mano, hay gente que tiene autoridad en su boca, pero tiene que orar al Señor, al nombre de Cristo, a su nombre. Póngase en pie de guerra, abre su boca, que nadie lo intimide. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo, mi alma adora al Señor, está pereciendo en este último tiempo porque se ha soltado un espíritu de descarriamiento fuertemente, que el que no está agarrado sobre la roca, ese espíritu se lo lleva, al nombre de Cristo, a su nombre. Porque en el libro de Eclesiastés, rápidamente, bendito sea el nombre del Señor, ya quiero entrar en predicar la palabra, santo de Jesús. Busca el libro de Eclesiastés, capítulo 29, santo de Dios. Capítulo 7, verso 29, perdón. Eclesiastés 7, 29. Santo de Dios. Busque su Biblia ahí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y no apague su alabanza. Que este culto es para los amigos. Gloria a Jesús. Y nosotros somos la sal de esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Eclesiastés 7, verso 29. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. Mi alma adora al Señor, gloria a Jesús. Este libro está después de los proverbios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Después de los proverbios se encuentra el libro de Eclesiastés. Santo eres Dios. Gloria a Dios. La iglesia, buscando Eclesiastés 7, 29. Gloria a Jesús. Por ser palabra del Señor, será leída bajo la comunión del Padre y el Espíritu Santo. Amén. Por ser palabra de Dios, será leída en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dicen así: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron mucha perversiones. Vamos a leerlo de nuevo. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Levante su mano ahí. Padre eterno, dele gracias conmigo y no se calle, no apague su alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cuenta con usted, Dios cuenta conmigo. Es para que usted abre su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquí estamos para salvar a las almas. Mi alma adora al Señor. Aquí estamos para provocar un Dios vivo y de poder que se mueva en este lugar. Aquí estamos, mi alma adora al Señor, para que sea Dios moviéndose. Mi alma adora al Cordero. Ahorita Dios hablaba por la boca de la guerrera. Mi alma adora al Señor, que estaba cantando, dirigiendo el cultural, santo de Dios. Y el mismo Dios decía que este lugar es de él. Mi alma adora al Cordero, pero el pueblo tiene que abrir su boca, santo de Dios, porque se están tragando la alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señor. Usted no se gobierna. Aquí estamos para adorar un Dios vivo y de poder. Gloria a Jesús, Padre eterno, Padre de la gloria. Hay alguien que pueda abrir su boca. En esta hora yo te pido que hable a este pueblo, Dios amado, que rompa la cadena, trae a los amigos, liberta el endemoniado, Dios mío. Entra a la casa, a los hogares, Dios amado, que mientras yo predique tu palabra, se soltaba con autoridad y poder. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Dios mío, muévete, hable mi alma al Señor, a lo que tú sabes hacer en este lugar. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra,
demonio, al hueso toma obra de Goliata, en el nombre poderoso de Jesús. Abre a este pueblo, Dios mío, y que yo se vaya con palabra de Dios y no de hombre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, santo de Dios. Gloria a Jesús. Quiero dar una palabra muy poderosa que el mismo Dios me ha entregado para esta hermosa tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a predicar bajo el tema: nosotros no vamos a negar. Bendito sea el nombre del Señor. Es el tema que Dios me ha dado para esta hermosa tarde. Mi alma adora al Señor. Yo quiero que usted escuche bien. Mi alma adora al Cordero. Nosotros hemos leído en el libro de Eclesiastés. La palabra establece y dice que nuestro hermano Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, el predicador, se refirió, mi alma adora al Señor, ya que este hombre tenía bien, este hombre lo tenía todo. Él dice que él no hallaba nada en la tierra que saciara, mi alma adora al Señor, lo que tenía por dentro. Es aquí que tan fuerte, más profundo se fue ese hombre, que él le dijo, mi alma adora al Señor, en el capítulo 2 de Eclesiastés, le dijo a la risa enloquece y le dijo al placer de que tú me sirves, porque no hay nada que el hombre pueda tener que llene el vacío, que no se llame Dios. Mi alma adora al Señor. Ese hombre se fue tan profundo y tan poderoso fue la palabra que él dijo, que todo lo que hay en esta tierra es aflicción de espíritu, ya que el hombre piensa que bebiendo, mi alma adora al Señor, ya que el hombre piensa que teniendo mujeres y dándose los placeres de esta tierra, va a tener el vacío que él tiene por dentro. Que todo aquel que ha sido libertado por Dios en este lugar sabe que no hay nada que el hombre le pueda llenar, solamente el Señor. Mi alma adora al Señor. Si tú ves que te pasa algo, no
se está llevando lo de nosotros. Él piensa que está ganando para nosotros. No contamos con mi alma, ahora con cualquier gente. Nosotros no contamos con un Dios. Vivo y de poder a su nombre. ¿Con quién es que usted cuenta? Si usted sabe que el que lo llamó fue el mismo que lo creó a él. No hay nadie que se gobierne si Dios le dé el permiso. Por más que usted tenga cédula, usted quiere hacer lo que quiere, usted no se gobierna. Hay un espíritu que lo gobierna a usted. Por eso es que a veces usted quiere hacer algo y el mismo espíritu le dice, cuidado si lo hace. Mi alma va al Señor, porque nosotros mismos no nos gobernamos. Por eso nosotros tenemos que negarnos a lo que la carne dice. Hay que predicarle a las almas, buscar a los amigos. Se están perdiendo, los amigos le decimos, entren para acá adentro, porque ya Cristo viene. Mi alma va al Señor. La palabra habla claro y dice que Dios hizo al hombre recto. Lo que pasa es que al mismo hombre le gusta la perversidad del mundo. Al hombre le gustan sus placeres, porque a eso es lo que la carne le llama. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros hemos encontrado algo más fuerte que eso. Lo que el mundo no hace, lo hizo Dios con nosotros. Hay veces mi alma adora al Señor, que estaba los tristes en el mundo sierva. Y quería no, mi alma adora. Bota ese mal tiempo, gloria a Jesús. Y hace cosas malas, dije por mi lado, mi alma adora. Pero aquí tú te metes en el espíritu, siente a Dios. Y tú sientes que el mundo se te olvida, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en mi iglesia estar en la casa de Jehová. Que mil fuera de ellos, mi alma adora al Señor. Un solo día aquí adentro, gloria a Dios. Y te sientes que mil años. Por eso el diablo no le puede sacar a Dios tan fácil. El diablo no puede sacarlo, mi alma adora de la iglesia. Niéguese, mi alma adora los placeres. Que ya Cristo viene, gloria a Dios. Niéguese el pecado, que ya Cristo viene. Niéguese lo que le brinda, que ya Cristo viene. Lo que le brinda de más fuerte de lo que Dios quiere por usted. Alabanza al Señor. Usted sabe, mi alma adora, la palabra habla claro en Apocalipsis. Y nos relata lo que el mismo Juan vio por revelación. Y la palabra habla y dice lo que él ve de arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo se mete más profundo. Y él no se quiso gloriar, ya que él dijo que conoció a un hombre que subió al tercer cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y vio cosas inefables que Dios ni alma adora ni el hombre. El hombre no ha visto en esta tierra ni el mismo Dios le ha dado a conocerla. Hay algo poderoso allá arriba en el cielo. Y nosotros no podemos perder eso. Y que por el pecado, nosotros no podemos perder eso, iglesia. Mi alma adora al Señor. Por un deleite de la tierra. Ya Cristo viene, mi alma adora al Señor. Hay que decir a las almas, pastor, mi alma adora al Señor. Que mi alma adora el Cordero. A la iglesia, cuando te sientas, que está descuidada, métale en oración. No podemos dejar que lo de nosotros se descarre. Mi alma adora el Cordero. Porque el diablo ha atacado con gran ira. Y se cree león, por el único león de la tribu de Judá. Jehová de los ejércitos. Si usted quiere a Dios, mi alma adora. Al diablo hay que poner esto que le queda. Gloria a Jesús. Siento en la iglesia. Él no cabe, mi alma adora. Le sacamos la silla para afuera. Porque ya Cristo viene, gloria a Dios. Hay que salvarlo de nosotros. Porque la trompa no estaba a punto de sonar. Santo. Y eso es muy fuerte. Porque ya Cristo viene. Y todo lo que está aconteciendo es lo que dijo el apóstol Pablo, que los días van de mal en peor. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no se encuentra en la guerra de enero igual que la de ahora. Antes en enero usted ayunaba, se metía en Dios terrible, hasta para sentir a Dios y una lucha. Mi alma va al Señor. Tú te hincas en la madrugada y tú proclamas, y tú sientes que tu oración no llega al cielo. Pero yo me pregunto por qué. Porque la misma palabra habla claro en Efesios, y habla muy poderoso. Mi alma va al mensaje, que dice que hay alguien que habita en las regiones celestes. Esos demonios, mi alma adora, que quieren bloquear tu oración. Alabado sea el nombre del Señor. Tú sientes que en tu casa se mueve algo que no es de Dios, aunque tú estás dentro, gloria a Jesús. Lo que pasa es que el enemigo le gusta hacer mueca, pero si Dios no le da permiso, él no te puede tocar. Alabado sea el nombre del Señor. Y le decimos a los amigos que la única, mi alma de la autoridad que respeta al diablo se llama Dios. Mi alma de al Señor. Al diablo tú no lo sacas de tu casa ni con machete ni con pistola. Aquí adentro hay que tener rodillas, que son dos armas de guerra, que sacan a Satanás y a su demonio. Ya Cristo viene a la tierra, amigo que me escucha. Mi alma adora. Tú puedes ser reto, pero si acepta a Dios, dice la palabra, convertido y arrepentido, porque el reino de los cielos está cerca. A la iglesia no salga para afuera, porque hay muchos, mi alma adora, descarriados, que están
Es muy fácil salir para afuera, pero es difícil entrar para adentro. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Satanás no quiere que la gente se convierta. Porque hay algo aquí adentro que no lo quiere. Gloria a Dios. Hay algo aquí adentro que Dios te dio. Y si tú estás para adentro, Él sabe que tú eres una amenaza para Él. Alabanza. Gloria a Jesús. Por eso Satanás no quiere que las almas se conviertan. Por eso hay que salir aquí a tiempo y fuera de tiempo. Si el Espíritu te dice, suelta la pantalla de la vecina. Ve y profetiza. Gloria a Dios. Si el mismo Espíritu te dice, sierva, ve hasta el vecino del colmadero. Háblale de parte de Dios, no te cohibas. Nosotros no tenemos que negar. Hay una oferta que Satanás te la pone linda y buena. Te la brinda. Y tú piensas y dices, wow, hasta te sorprende. Porque la misma gente, alabado sea el nombre del Señor, que no te hacían caso en el mundo, cuando tú te conviertes, te caen atrás. Santo de Dios. Entonces eso es una estrategia del enemigo para que tú te creas algo que tú no es. Por eso el apóstol Pablo dijo, no temas concepto de lo que tú eres, porque hay algo poderoso cuando tú te creas algo que tú no eres. El mismo Satanás te engaña por la vanagloria de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia dice la palabra en mi alma de los evangelios. Habla de los fundamentos que la iglesia está fundamentada. Hay una parte que está fundamentada sobre la tierra. Mi alma dona sobre la arena, perdón. Y hay otra parte que está fundamentada sobre la roca. Tú no ves que lo que está fundamentado sobre la arena viene viento, marea. Ellos rugen, hacen de esto, pero se van. Mi alma va a la fácil. Pero hay otra iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, que aunque nadie lo conozca, está fundamentado sobre la roca. Viene viento, marea. A mi alma dona. Viene Satanás y te ataca. Un célebre acapa y Amazonia. Viene mi alma dona. Viene la crítica, viene la. Y como quiera tú sabes quién te llamó. Como quiera tú sabes quién te entró dentro de la iglesia. Alabanza Cordero. Por esa gente mi alma va a quemar esos aplausos. Porque lo han criticado y han estado aquí. Hay gente que lo han empujado y están aquí. Por eso yo miro a esa gente. La gente que no sale para afuera. Esa es la gente que Dios llamó de guerra. Porque el hombre de Dios no suelta a Dios por nada. El hombre de Dios no abandona a Dios por el mundo. Mi alma adora al Señor. No, yo siento a Dios aquí. No podemos soltar a Dios, hermano. No podemos abandonar el trono de la gracia, que es lo que nos espera cuando nosotros partamos de esta tierra. No podemos abandonar lo que el mismo Dios nos delegó en esta vida. Alabado sea el nombre del Señor. Tú sabías, mi hermano, que cuando Adán estaba aquí, le delegaron un gobierno. Ese hombre, mi alma, para gobernar más que en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Era tan fuerte el gobierno de Adán, mi hermano, que Adán le puso nombre hasta los animales. Gloria a Jesús. Era fuerte eso de parte de Dios. Y Adán lo perdió, mi hermano del Señor. Con lo mismo que el diablo engañó a Adán, con eso mismo Jesús vino al mundo. Porque el diablo le engañó con una mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Y por una mujer vino el Mesías a la tierra. Por eso es que el diablo está tratando a las mujeres de Dios. Gloria a Jesús. Porque la mujer en la mano del diablo es un peligro. Pero en la mano de Dios son poderosas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no has visto una mujer en la mano del diablo. El diablo la usa para tumbar a los profetas. El diablo la usa, gloria a Jesús, para meterse en la iglesia. El diablo la usa, mi alma, para atacar a las mujeres y los hombres del mundo. Pero aquí adentro las mujeres de rodillas. El diablo no se gobierna en la casa guerrera. Si los hijos están haciendo lo malo, cuando esa mujer se hinca, le dice el diablo, cuidado con ellos. Y los demonios tienen que obedecer. Mi alma mora, mi alma mora. Porque tenemos seca y abusemia. Él no se gobierna aquí, gloria a Dios. Alabanza Cordero. Llanamente usa tu alma de guerra. Úsala. Usa esa alma. Tú tienes los pistolas y tú no lo sabes. Cuando tú te hincas de rodillas, se le amó a Catalla José. Cuando tú te hincas de rodillas, porque lo
Un guerrero en una batalla sin armadura, el mismo diablo lo mata, perdón. Por eso el mismo Dios tiene mucha gente en la mano de él que están sin armadura. Hay gente que no oran para todo y el vino se descarrea. Tú te preguntas por qué. El mismo Dios los puede agarrar. No es que tú eres fuerte, no es que tú eres grande, es que Dios tiene misericordia. Gloria a Jesús. Es que el mismo Dios te está agarrando. Es que tú no te gobiernas. Aquí estamos, mi alma no la sabemos con quién estamos y sabemos con quién peleamos. Por eso el mismo Jesús dijo: yo sé dónde vengo y a dónde voy. Gloria a Jesús. La iglesia tiene esa que saber de dónde Dios lo sacó y para dónde es que vamos. Gloria a Dios. Mi alma ora. Porque Satanás va a querer tratar de quitarle esta sanación a su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Lo vamos a tener que negar. ¿A qué? Al mundo. Porque hay muchas ofertas, la iglesia sabe. Se ven bonitas, pero Dios vale más que eso. Yo prediqué en mi congregación y yo le decía: Satanás, sí me gusta, está buena la oferta, pero no puedo. Mi alma adora al Señor. Por más que tú quieres, mi alma adora al Señor, tu carne le gusta. A tu carne le gusta lo que Satanás le brinda. Pero hay algo dentro de ti que te dice: tú no puedes. Gloria a Jesús. Tú no te gobiernas. Hay un Espíritu Santo que mora dentro de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Que hasta cuando tú ofendes a un hermano, tú eso te reprende y te dice: pídele perdón. Mi alma adora al Señor. Porque nosotros mismos nos gobernamos. No nos gobernamos. Santo eres Dios. Hay algo tan fuerte que hace el Espíritu Santo. Que hasta cuando tú vas por la calle, te dice: háblale a ese. Tú sientes que alguien te habla por dentro. Háblale a fulano y dile eso. Eso es el mismo Dios que está contigo. No te sorprenda. Eso no es tu mente. Use le boca para la bocena. Eso no es tu mente que te está hablando. Eso es Dios que te está usando para que tú le des una palabra a otro. Hay gente, mi alma mora de parte de Dios. Que el mismo Dios le cuenta los accidentes del barrio. Y mató a fulano y le dice: yo me soñé que había un pleito aquí. Gloria a Jesús. Santo de Dios. Eso es tan poderoso. Use le boca y la mano a mano. Eso es poderoso. Por eso me quiero de guarda a mi Dios por nada. Porque cuando yo estaba en el mundo, a mí nadie me avisara cuando me iba a pasar algo. Pero ahora estoy aquí. Y si camino por la calle me van a atracar, Dios va a pedir cerca para ir a otro lado. Santo, mi alma va al Señor. Es que Cristo te ama. Eso es fuerte, mi hermano. A usted no le ha pasado que usted se va por la calle y el mismo Dios dice: mira, vete por la otra. Y no es porque cerca, sino es porque Dios te está cuidando de lo malo. Así le decimos a los impíos: en la única mano que tú puedes hallar protección es la mano de Jesús. En la mano de Jesús. El único que no se escatimó siendo igual a Dios. Se despojó, dice la palabra. Se hizo siervo y tomó semejante de hombre. Mi alma adora al Señor. ¿Para qué? Tomó semejanza de hombre. Para salvarte a ti y a mí. Eso es demasiado fuerte. Yo no he visto un amor tan fuerte así. Un hombre no da una vida por una mujer. Te dice de palabra, pero no lo da. Mi alma va al Señor. Y Dios, mi alma va al Señor. Dios, sabiendo que nosotros lo traicionamos un día, él mismo vino y se propuso. Dijo: voy yo por ellos. Porque hay un amor más fuerte, mi alma ahora. Cuando tú amas a alguien, de verdad, mi alma va al Señor. No te importa lo que ellos han cometido. Tú siempre tienes una esperanza de que va a cambiar. Mi alma va al Señor. Así me invito el mismo Dios. Dios sabe que tú le puedes fallar. Pero él tiene confianza y dice: yo apuesto a ella. Yo sé que yo un día va a cambiar. Mi alma va al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso te digo, amigo, que entre antes de que sea demasiado tarde. Dios sabe, mi alma, ahora lo que puede sacar de ti. Porque cuando tú inviertes, saca ganancia. El diablo no se puede gobernar en tu vida. Cuando tú estás en la mano de Dios, pero fuera de la mano de Dios, el enemigo te coge como títere. Cristo viene, no tenemos que ir en esta tierra. Niégate la bebida, niégate a las mujeres, niégate a la corona. Gloria a Jesús. Niégate al mundo, a su nombre. Nosotros no le damos a todo eso y estamos vivos. El hombre cree que se va a morir si no fuma droga. El hombre cree que se va a morir si no tiene mujer. Entra para acá y espera el tiempo de Dios para que tú veas lo que Dios te da. Santo de Dios. Entra para acá para que tú veas que tú no vas a tener que fumar droga. Hay un Espíritu Santo que cuando te agarra te marea y tú te sientes en el cielo. Dios, pídame que tú estés en esta tierra. Mi alma va al Señor. Hay un Espíritu Santo que te mete en cosas celestiales que tú no conoces.
el hombre buscó la perversidad. Gloria a Jesús. ¿Cómo tú crees, gloria a Jesús, que tú eres hijo de Dios y te gusta hacer lo que a Dios no le gusta? Dice la palabra que el que es hijo de Dios, la voluntad del Padre hace. Y el que acepta a Jesús, acepta al Padre también. Aquel que entra, arrepentirse para salvarse. Gloria a Jesús. Por eso es necesario la iglesia. Si usted cree que tiene que pedir perdón todos los días, pida perdón, no se pierda. Mi alma adora al Señor. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. No deje que el diablo le arranque su salvación. No deje que los demonios te roben a tu familia. Si tú tienes que pedir a la madre entera, si tú en mi pelea. El nombre del Señor, no podemos dejar que la iglesia se vaya, no podemos dejar que la misma casa se pierda. Hay que salvar todo lo que nosotros podamos antes de que Cristo venga. El Satanás sabe por qué anda tan rápido llevándose a la juventud, porque él sabe que nosotros con la fuerza guerrera, él sabe, no es Jesús, que si tú te detienes, otros se detienen también, porque aunque no te lo digan, tú eres mejor de otro, aunque no te lo digan gente que dice, si ya puede yo también, aunque tú no creas, no eres Jesús. La tiniebla está en mi alma ahora, atacando con toda su sangre.
y no te sueltes tú, mi hermano del Señor, porque hay gente que se está soltando y es Dios que lo está agarrando. Mi hermano del Señor, hay gente que están aquí abiertos, pero están locos por salir para afuera. Están locos que lo critiquen, gloria a Jesús. No esperes, gloria a Jesús, mi hermano del Señor, que Satanás te golpee. A golpear a ti todo lo que tú puedas, mi hermano del Señor. Pero ten resistencia, que ya Cristo viene. Resiste y soporta, porque ya Cristo viene. La iglesia resiste, gloria a Dios. Cuando tú resistes, puede venir todo lo que venga, viento, marea. Y tú todavía estás fundamentado. Por eso Santiago se fue profundo y dice: alabanza, somete a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando te dice que te someta, es que hay que tener un sometimiento para poder tener resistencia. Para poder tener resistencia, es que estás sometido al rey de reyes y señor de señores. Porque es el único que te da la fuerza. Amigo que me escucha, boca de Cristo, que ya Cristo viene. Dice que hay que confesar con su boca para poder entrar aquí a estos caminos. Esto no es fácil, te lo decimos, pero tampoco es difícil. Te decimos que acá adentro se sufre, pero con una esperanza. Allá afuera se sufre por nada, sino por la bendición. Entra para acá adentro para que te salve, que ya Cristo viene. La tiniebla no está chanceando por nadie, la muerte lo avisa. Mi alma va al Señor. No te brindamos un cuento de hadas, pero sí te brindamos el cuento de Cristo, el que murió en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor, que llevó tu pecado hasta el cuerpo, hasta murió y derramó sangre con agua. Tanto mi alma va dando el entendimiento. Mi alma va, alabanza, pariendo a la iglesia de su propio vientre. Mi alma va al Señor. La iglesia, mi alma va al Señor, está en la mano de Cristo. La iglesia es esposa del mismo Dios. No te salga para afuera, no traiciona a tu esposo. Alabado sea el nombre del Señor, que el mismo Cristo lo ama, pero hay que ser fiel a él. Alabado sea el nombre del Señor. A los amigos que están escuchando, salve su alma, corra por su vida, que ya Cristo viene. Corra por su alma, salve su alma, porque duro que en aquel día hay lamento y lloro, porque usted no se haya inscrito en aquel libro de la vida. Entre a su casa, gloria a Dios, que Dios lo esté esperando con los brazos abiertos. Cristo viene, ministro, gloria a Jesús. Hay que arrepentirse, que las tinieblas, la muerte no está relajando con joven ni con hombre, ni con viejo ni con niño. Él se lleva al que esté en el medio. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí el único, alabanza al Cordero, que libra a la iglesia de tal peligro, se llama Dios. Al nombre de Cristo, a su nombre, Cristo viene a la iglesia. Niégate, no peques. Salmo 4:4. Tiembla, pero no peques. Tiembla, pero no peques. Si tú sientes soltar a Dios, métete. Si tú sientes, mi alma, las que estás rebalando, métete, clama a Dios. Que el único que puede responder tu súplica y tu ruego se llama Dios. Clama, no te descarré. Soporta, resiste. Si tú entiendes que tú no aguantas, mi alma, llora a Dios, que Dios no deja caer tu lágrima en el suelo. Alabado sea el nombre del Señor, pero niega, que no suelte de dar fuerte aplauso y póngase sobre su pie. Santo de Dios, póngase sobre su pie. La iglesia, niéguese, que ya Cristo viene. A los amigos le decimos: niégate tú también y entra para la casa, porque el mismo Dios te está esperando como hijo pródigo. Al nombre de Cristo, a su nombre, levante su mano ahí. Gloria a Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres fiel y verdadero. Yo te pido que le dé fuerza, resistencia a cada uno de nosotros. No deje que salgamos, ayúdanos a negarnos, danos la voluntad propia. Hasta el diablo y a su demonio, líbranos de la mano del enemigo, de la garra del cazador. Ayúdanos a entrar en comunión íntima contigo, así como lo tenía el padre Abraham. Ayúdanos a estar en tu comunión, así como la tenía Pablo contigo, tanto así que no le importaba nada de esta tierra, diciendo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor, a negarlo, gloria a Jesús, porque la oferta está buena, pero tú estás más buena que hecha. Ayúdanos, Señor, mi alma para el Señor. No podemos salir de afuera. Rescata, Dios mío, los que son tuyos, y ayúdanos a persistir, Dios mío, ayúdanos a resistir. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los cristianos, busquen a los amigos. Varón, queremos orar por usted. Pase a este lugar si no es molestia.
Gloria a Jesús. Los amigos, vayan buscando a los amigos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, el varón allá. Profeta, queremos orar por ti. Santo de Dios. A los amigos. Gloria a Jesús. Que Cristo viene, hay que buscar a las almas. Pasen por aquí, ministro. Pónganse ahí luego. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Guerrera, queremos orar por ti. Princesa, la del poloche azul. Queremos orar por ti, mi amiga. No te vayas sin oración. Pasa por este lugar, ponte ahí, princesa. Gloria a Jesús. La iglesia, vamos a orar por él. Santo de Dios. Princesa, mira la del poloche rojo. Queremos orar por ti, ven, no te vayas. Antes de irte, vamos a orar por ti. Santo de Dios. La iglesia orando por la iglesia, por hecho. Ministro, el del paño en la cabeza, guerrero, tópenle ahí a él. Queremos orar por ti, ven, príncipe. Gloria a Jesús. Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Todo aquí que predica, llame las almas que ellos no quieran venir, llámela. El compromiso de usted es llamarlo. Porque ya Cristo viene. Vamos a orar por ellos. Levanten su mano y cierren sus ojos. Padre eterno. Padre celestial, Dios mío, tú que moras en las alturas de los cielos, Dios, te lo presentamos a cada uno de ellos. Yo te lo pongo en tus manos, Señor, para que seas tú rompiendo la cadena, para que seas tú pudriendo los chucos, Dios mío, a causa de la opción, en que el nombre de Jesús, para el poder de la palabra, yo te pido que te lleves todo lo que no sea de tu agrado, transfórmalo, Dios, en que el nombre de Jesús, al entender que solamente hay alguien que puede cambiarlo de vida, hay alguien que lo puede transformar, hay alguien que cuando entra dentro del hombre, ni el diablo puede sacárselo, en que el nombre poderoso de Jesús, trata con él, Dios amado, en esta hora, bueno, no se preocupe, gloria a Jesús, trate con él en esta hora, Señor, cuéntalo, cúbrelo, Dios mío, yo te pido que trate con él, Dios amado, que rompa la cadena, trae el camino, Dios mío, en que el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria, trae a ella, Dios mío, rompe la cadena, Dios amado, transforma su corazón, toda herida, Dios amado, interna en su corazón, en su cuerpo, en esta oración sanada, pero trae a Jehová, rompe la cadena, reprende todo espíritu de la tiniebla que quiera estar su mente y su corazón, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, tráelo a él, Dios amado, si es tu voluntad, trae lo que son tuyos, mira la vida de él, tú sabes lo que está pasando, Padre, tú sabes, Dios mío, en esta hora yo te pido que lo traiga, rompe la cadena porque él sabe y él conoce que nada más tú lo puedes transformar, que nada más tú lo puedes libertar, mi alma mora, 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 Padre de la gloria, Padre de la gloria, Padre de la gloria, Padre de la gloria, trata con él, Lucas y Emosemia, todo espíritu de la tiniebla, cutemos el emotue, en esta hora se atado, se arrepentido, cuidado, Jehová, en esta hora, Padre, trata con ella, lo pierdo, digamos, Señor, está llamando buscando Emosemia, en esta hora, Padre, rompe las ataduras, rompe. Hoy yo te invito al Dios que quiere cambiar tu vida y quiere sacarte del lodo cenagoso.
quieres sacarte del sufrimiento de los golpes que te están dando, el menosprecio que tú estás sintiendo. Mucho que espiritual, Dios de la gloria, quiere aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador en esta tarde. Dame la mano si lo quieres, amén. Pastor, hágale la confesión de fe a él, que hay algo que está pasando fuerte. Princesa, mírame a los ojos. Hoy yo quiero brindarte a alguien que cuando entra a tu vida tú no vuelves a ser amigo. Alguien que tú ves todas esas mujeres que están ahí, el mundo la tenía golpeada, la tenía fea, pero hubo alguien que le dio una gracia hermosa y le dio vida. Alguien que cuando tú entras a los caminos te da la felicidad que tú necesitas, que tú sientas llorar, tú sientes un gozo dentro de ti, porque hay alguien que está contigo que nunca te deja. Hay alguien poderoso que quiere cambiar tu vida. No te quiere ver el estado que tú estás, quiere cambiar la forma que tú eres, aún los menosprecios y los golpes que tú has sentido aquí en esta tierra. Quiere sanar el sufrimiento de tu corazón. Hoy yo te brindo a Cristo, el que nunca te va a menospreciar. ¿Lo acepta? Amén. Mi alma adora al Señor. Hay alguien que le haga la confesión a ella. Hágase la guerrera a ella. Mi alma adora al Señor. Santo es Dios. Ministro, ¿qué decía ahí? Que le quiero decir algo, pero princesa, quiero ir contigo. Siento como que anda rápido, ¿tú me entiendes? Pero hoy yo quiero hacerte la mejor propuesta de tu vida. Vete para tu casa con el que puede entrar a tu casa y el diablo nunca puede entrar. Santo es Dios. Porque antes de entrar para tu casa, tú tienes que darle el permiso. Por eso yo te brindo a Cristo, el único que cambia mi libertad. Tú lo quieres aceptar en esta hermosa tarde. Amén, Dios te bendiga. Dios te guarde, hermanito. Dios te bendiga. Ministro, tiene su mano. Gloria a Jesús. ¿Usted era cristiano? ¿O es? ¿Es? Ok. Porque en su cara se le ve un porte. Eso era lo que quería decirte. Por eso te dejé de último. Hay una autoridad de parte de Dios. Pero hay algo que también Dios quiere hacer en tu vida fuertemente. ¿Tú lo sabes, no? Padre eterno, guárdalo, cúbrelo, protégelo, Dios. En esta hora yo te pido que lo que tú le has prometido, Dios amado, y lo que él no ha visto todavía, que tú le has dicho, él lo pueda ver en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios amado, que el porte que da testimonio de él sirva en él, en el nombre poderoso de Jesús. También te pido que el Espíritu Santo no sea parte de él, y no solamente eso, Dios, sino que su casa y él puedan adorar al Señor en el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios con vida. Al nombre de Cristo, gloria. A su nombre. Ese guerrero no lo dejen solo. Él sabe por qué está llorando, porque hay algo dentro de él que quiere servirle a Dios. Hay algo dentro de él que quiere ser fiel a Dios. Él quiere apoyo, varón. ¿Cuál es el pastor de aquí? Usted es pastor también, la verdad, pero usted tiene un porte pastoral. Mi hermano es el Señor. Usted tiene un porte pastoral. Usted va a ser pastor, ¿vale? Si no lo es. Y usted, pastor, yo te pido que miembro del ministerio, de la congregación, lo pasen a buscar. Porque hay que caer atrás a las almas. Porque a veces se convierte y nosotros mismos lo dejamos ir. Tenemos que salir a buscar lo que se convierte. En la iglesia primitiva, la gente que se convertía, esa gente le daban seguimiento, lo dominaban. Hay que salir a buscar las almas, no deje que se pierdan, no deje que salgan. Cójale el número, pregúntele a dónde vive. Cáigale atrás que Cristo viene. Su recompensa no en esta tierra, sino en los cielos. En el nombre de Cristo. A su
su nombre. Denle un fuerte aplauso a Dios conmigo. Denle un fuerte aplauso.